Hello, I'm Johnny Cash. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Hola amigos de Bestseller Studio, ¿cómo están? Un nuevo miércoles, un nuevo video. Y este no es cualquier miércoles, tengo mucho para agradecer. Entre otras cosas, quería agradecerle a Emilio Santellán, un suscriptor amigo de Uruguay que ya se ha transformado en el mecenas del canal con sus colaboraciones. Después también quería agradecer a todos los que se suscribieron a partir del video de Mark Lanegan, haciendo que el canal llegue a superar los 2000 suscriptores. Yo sé que 2000 suscriptores es muy poquito en relación a los grandes canales de YouTube, pero para nosotros, para Bestseller Studio, fue un gran logro, porque además es un canal que habla de cultura y rock, que es algo que hoy en día no está de moda, no está en boga, y sin embargo el canal de a poquito va creciendo y poniéndonos muy contentos con nuestra labor. Además, no es un dato menor que el canal haya despegado, haya pegado un salto a partir de un video de Mark Lanegan, o sea, que es un artista con el cual, digamos, nos sentimos honrados que haya sido parte del despegue del canal. También quería comentarles que para celebrar los 2000 suscriptores vamos a estar sacando este próximo lunes un video nuevo de Besen, un single de Besen que, les adelanto, se va a llamar Cultural Indigence. A partir de los 2000 suscriptores que sucedió durante el fin de semana, todo el equipo de Bestseller Studio se reunió el fin de semana largo a grabar este video y además en este momento está en edición. Así que acá se trabaja fines de semana, días de semana, vacaciones, todo el tiempo. Y hablando de artistas de los cuales nos sentimos honrados por homenajear, hoy vamos a hablar del gigantesco hombre de negro, del grandísimo Johnny Cash. Johnny nació el 26 de febrero de 1932 en Nashville, Tennessee, y es uno de los íconos de la música country de Estados Unidos, además de ser también uno de los íconos del rockabilly y de la gran movida de música de rockabilly que se armó a partir de los años 50 junto al sello Sun Records, que compartía con Elvis, con Roy Orbison, con Jerry Lee Lewis, entre otros. Ellos eran la cofradía, los cuatro grandes del rockabilly. Después hay un montón de estrellas del rockabilly como Carl Perkins, así que no se me ofendan, hay mucha gente más muy grande dentro de este género, de las que ya llegaremos y ya iremos hablando durante los años que nos quedan por delante en Bestseller Studio. Hoy nos toca el hombre de negro. Johnny Cash vivió una infancia muy, muy pobre y, entre otras cosas, muy sufrida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él era uno de los hermanos, de los cuales el más grande, siendo apenas un adolescente, murió por un accidente con una máquina que lo cortó con una hoja, casi partiéndolo al medio de una forma súper trágica, y esto marcó a Johnny Cash para toda la vida. Ellos trabajaban en plantaciones de algodón junto a toda su familia, con un padre muy duro, y estas plantaciones de algodón eran una oportunidad que había dado el gobierno para salir de la crisis del 30 y poder ayudar a las familias más pobres a salir adelante y poder comer y tener sus necesidades básicas cubiertas, por ejemplo. En ese contexto de pobreza es que se crió el gran Johnny Cash. Johnny era un hombre bastante religioso,
gracias a la influencia de su familia, que también lo era, y todas sus canciones, o muchas de sus canciones, mejor dicho, trataban de la pena, de la culpa, algo muy, muy de las corrientes religiosas. Johnny Cash tuvo un primer matrimonio con Vivian Liberto, con el cual tuvo 3 hijas. En ese periodo fue desde militar hasta vendedor casa por casa de distintos productos. Mientras tanto, pudo desarrollar su carrera musical con 2 amigos. Al comienzo de su carrera, Johnny recorrió todas las rutas de Estados Unidos y Canadá con sus giras producidas por Sun Records, y además lo hacía con sus bandas, con sus músicos, en un auto de 1954. Más tarde empezó a recorrer los caminos con una camioneta negra a la que le habían puesto Unidad 1. En esos recorridos de gira, dando shows por todos lados, conoció a June Carter, una cantante que a su vez él admiraba muchísimo y que cuando conoció personalmente se enamoró perdidamente de ella y fue su mujer hasta sus últimos días. Todo el mundo sabe que Johnny Cash tuvo muchísimos problemas con las drogas, específicamente con las anfetaminas, que era la droga de moda o la más utilizada dentro de los artistas para poder conseguir seguir despiertos en la década del 50. Inclusive tuvo un problema cruzando la frontera de México con dichas drogas y fue encarcelado. El querido Johnny Cash también cayó preso. En una etapa donde se rumorea que hubo una especie de inclinación o de proyecto de la CIA de terminar con el rock and roll, con el rockabilly. Porque en el mismo periodo pasaron 3 sucesos muy importantes. Uno fue el encarcelamiento de Johnny Cash. El otro fue Jerry Lee Lewis por el tema de haberse casado con su prima menor de edad. Y el otro fue mandar a Elvis a el servicio militar. La influencia del gospel que Johnny escuchaba en la iglesia, más los ritmos sureños, fue algo que quedó fijado en él para toda la vida. Pero Johnny Cash no solo fue cantante, también fue actor, compositor obviamente, y presentador de su propio programa de televisión. También el amigo Cash tenía mucha debilidad por la gente humilde, por la gente pobre y también por la gente que estaba privada de su libertad. Uno de los temas fue que empezó a hacer algunos shows por las cárceles de Estados Unidos. El show más famoso que está filmado, registrado, no solo en audio, sino también en fílmico, es el show de Saint Quentin, de la cárcel de Saint Quentin, de donde el tema más famoso es Folsom Prison Blues. De estas presentaciones, rescató a un presidiario al cual él instó para que le dieran su libertad antes de tiempo. De hecho, cuando salió de la cárcel, Johnny Cash personalmente fue a buscarlo a la puerta de la prisión y además lo incluyó como músico en su banda. ¿Pero qué pasó con esto? Poco tiempo después de empezar las giras, el ex presidiario empezó a tener muchísimos problemas con el resto de la banda de Johnny Cash, con lo cual se empezó a dedicar nuevamente a la mala vida. De allí que cayó en un montón de problemas y terminó suicidándose. Johnny Cash pagó el funeral de este muchacho y a partir de ahí como que desconectó un poco su amor con el tema de la gente privada de la libertad. Hay un hecho que a mí me llamó muchísimo la atención y fue la versión de Johnny Cash sobre Hurt, el tema de Nine Inch Nails. Eso fue para mí un hito absoluto porque, siendo mi cantante favorito de rockabilly, sí, aunque ustedes no lo sepan, yo tengo una muy gran inclinación hacia la música rockabilly. De hecho, tuve mi banda de rockabilly o formé parte de un proyecto en conjunto de rockabilly que se llamó Bang Bang Tequila.
ese amor que yo tengo hacia el rockabilly está dado específicamente por Johnny Cash. Es mi cantante favorito de rockabilly y también, de alguna manera más bizarra, también por The Cramps, que tienen su piecito puesto no solo en el garage sino también en el rockabilly. Pero ¿qué pasa? Como mi corazón también está en el industrial, en el metal industrial, en el rock industrial, me llamó muchísimo la atención la versión de un tema de Nine Inch Nails hecho por Johnny Cash de una manera tan magnífica que Trent Reznor terminó diciendo que esa canción ya no le pertenece a él, sino que le pertenece solo a Johnny Cash. Una de las cosas que más emoción por ahí me genera es el hecho de que Johnny Cash, después de 35 años de estar casado con June Carter, en una relación de amor absoluto, y donde June lo bancó en todas los desmadres que hizo Johnny con las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Cuando June Carter muere, Johnny Cash le había prometido que él iba a seguir trabajando en canciones. De ahí que trabajó los siguientes 4 meses de su vida, porque sí, Johnny Cash, al dolor de la muerte de June Carter, no sobrevivió más que 4 meses, lo cual es súper lógico y hay mil ejemplos de esto en la historia del mundo. Hasta llegó a dar un show en vivo en Inglaterra. También otra cosa muy emocionante es que muchos de los premios que recibió, entre otros por Hurt y también por God Gonna Cut You Down, que es un tema que también versionó Marilyn Manson, o sea que, digamos, hay una gran conexión rarísima entre el industrial y entre Johnny Cash. Yo creo que esto viene a partir de la conexión que une a todos los que estamos un poco relacionados con la oscuridad en el arte. Si bien yo no creo que Johnny Cash escuchara metal industrial, sí creo que fue un gran, gran intérprete de la canción Hurt. Y el video que acompaña esta canción es una puñalada al corazón directamente, ya que se ve los últimos esfuerzos de Johnny por demostrar que todavía iba a seguir adelante con la música. Cuando Johnny en el video derrama la copa sobre la mesa, sobre sus cosas, en la frase que dice "My empire of dirt", o sea, mi imperio de polvo, es tremendo. Es una imagen que te aplasta el corazón directamente. Esto es todo por ahora. Los voy a dejar con varios links del impresionante, increíble prócer de la música, Johnny Cash. Los quiero un montón. Suscríbanse al canal. Si quieren colaborar con el canal, tienen PayPal, tienen Mercado Pago, tienen los super gracias. Bueno, nos vemos este viernes en un próximo video de Bass Online Studio. Muchas, muchas gracias por todo.